Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo el resumen de las lecturas del mes de mayo. Hola a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo el resumen de las lecturas del mes de mayo. Otros meses he leído más, pero bueno, este mes he leído bastante teniendo en cuenta que medio mes lo he estado dedicando a leer Juego de Tronos. En primer lugar, deciros que leí El largo viaje a un pequeño planeta iracundo. Es un libro que me encantó. Para mí es el mejor libro que he leído en lo que va desde 2019 y os dejaré por ahí una reseña extensísima en la que os hablo de este libro súper en profundidad y que deberíais ver porque es que tenéis que leeros este libro porque es una maravilla. Al hilo un poco del largo viaje a un pequeño planeta iracundo, darle las gracias y mandarle un beso a la seguidora del canal que me encontró ayer en la feria del libro, que fue súper amable conmigo, que se me quedó mirando y me paró para decirme que si yo era de la biblioteca de Lisbeth, y yo fui muy imbécil porque me quedé en shock completamente. O sea, no, mi cerebro como que no puede encajar que me reconozcáis. Yo aparte soy muy tímida. Mandarte un beso enorme, de verdad que me hizo muchísima ilusión. Luego todo el día estuve pensando en que tenía que haber sido más amable, más simpática, luego intenté arreglarlo, no te pregunté tu nombre, pero de verdad muchísimas gracias, porque ya sabéis lo que digo siempre, sin vosotros allí yo no estaría aquí contando todos los domingos mis historias. Aparte, espero que encontraras El largo viaje a un pequeño planeta iracundo, que era precisamente el libro que estaba buscando porque yo lo había recomendado, y además me dijo que como yo, ella no era lectora de fantasía pero quería leerse el libro. Dejo el enlace a Amazon en la caja de información por si no lo encontraste. Te debería haber dicho que está publicado por la editorial Insólita, pero perdona porque me quedé en shock total y gracias. Otro libro que leí fue la novela corta Según venga el juego, de Joan Didion. Es una autora a la que tenía fichadísima y tenía muchísimas ganas de leerla. A ver si me voy metiendo con ella, porque lo que he leído en esta novela corta me ha gustado bastante, pese a que muchas veces ya sabéis que me cuesta conectar con los libros más cortos y con las novelas cortas. No sé qué me pasa con ellas. Es un libro que va a seguir la vida de una modelo. Una modelo que ya no es tan joven, entre comillas, ya ha pasado sus años dorados de belleza y ahora, bueno, pues está un poquito en horas bajas, intenta meterse en el mundo del cine, pero no consigue encontrar su hueco, está casada con un director de cine del que se está separando, y es un libro que habla sobre el precio de la fama, sobre cómo muchas veces pensamos que los famosos que tienen dinero, que salen en las revistas, son muy felices, ¿no? Y este libro como que nos da la cara mala de todo eso y nos da la cara fea de todo eso, y es un libro también que habla de hombres y mujeres, de cómo se relacionan los hombres con las mujeres y de cómo en más de una ocasión, por desgracia, esa supremacía del hombre sobre la mujer se basa en la brutalidad, ¿no? Y en tratar a las mujeres con brutalidad. Es un libro, ya os digo, que me ha gustado mucho, que es cortito, se lee enseguida, pero te deja ahí pensando porque es muy brutal muchas veces. Y yo no tengo, o sea, yo sabéis que tengo un nivel de tolerancia muy alto, pero hay episodios y hay cosas que se narran en el libro que pueden crear rechazos si tenéis... A ver, tampoco es que sea una cosa así excesivamente violenta, pero sí que es un libro desagradable en algunos momentos, y para lo cortito que es, ya os digo, se queda contigo y te deja como mucho pozo. Me ha gustado bastante y tengo muchas ganas de seguir leyendo a esta autora, y tengo ya fichado ahí Río Revuelto, por ejemplo, que está publicado por la editorial Gato Pardo, y a ver si le hinco el diente antes de que termine el año, porque la primera toma de contacto con la autora ha sido genial. Otro libro que leí a lo largo del mes de mayo fue Mujeres difíciles, está publicado por Alianza de novela, y es un libro de relatos que engancha muy bien con lo que he hablado en el anterior libro. Es un libro feminista, de relatos que hablan sobre feminismo, de relatos que hablan sobre las relaciones entre los hombres y las mujeres, y de cómo muchas veces, por desgracia, esas relaciones y esa superioridad del hombre sobre la mujer se basa en la brutalidad y en la fuerza. Es un libro también, es que son consideraciones muy parecidas para los dos. Es un libro también muy brutal, y eso es lo bueno que tiene. La autora escribe, te lo da, te lo pone tal y como es. Y si te gusta, bien, y si no, no. Y ese estilo tan directo, tan violento, muchas veces puede causarte rechazo, pero para mí es lo que hace único al libro. Es verdad que es un libro de relatos, ya sabéis lo que digo siempre, es difícil puntuar en general un libro de relatos, porque algunos relatos te gustan más, otros menos, otros regular. En general me ha gustado mucho, quizás los que menos me han gustado son los que tienen un tinte más fantástico, más distópico. En ese sentido el libro está muy bien porque es muy variado, hay muchas perspectivas.
perspectivas, pero es un libro que sin duda alguna recomiendo muchísimo porque a mí me ha dejado muy muy buen sabor de boca. Y el último libro que leí fue Orlando, de Virginia Woolf. Ya sabéis que el mes pasado leí a Virginia Le Gustaba Vita. Esta era una novela que tenía pendientísima, que siempre me había llamado la atención y que me daba un poco de miedo, porque ya sabéis que yo con Virginia Woolf tengo un que sí que no. Creo que es una autora que merece muchísimo la pena, sin duda alguna merece la pena porque escribía que te mueres, pero es una autora que me requiere mucha tranquilidad y un esfuerzo mental importante. A mí me cuesta mucho que me entre en sus textos, pero la verdad es que Orlando me ha entrado bastante bien. Muchas de vosotras, cuando hablé de A Virginia Le Gustaba Vita, me dijisteis en los comentarios que Orlando era una novela bastante accesible, y la verdad es que creo que de lo que he leído de la autora es lo más accesible. A ratos puede parecer un pelín aburrida, pero merece la pena seguir leyendo, y es una novela muy divertida que critica de alguna manera o que parodia el género biográfico. Vamos a seguir la figura de Orlando, que es un aristócrata que nace en el siglo XVII, del siglo XVIII, y vamos a verle a través de los años, y vamos a ver cómo el mundo va evolucionando a través de la figura de Orlando, que no envejece. Él vive siglo tras siglo tras siglo y no envejece, y cómo en un momento determinado del libro Orlando va a pasar de ser un hombre a convertirse en una mujer. Ahí viene lo bueno del libro, cuando Virginia Woolf empieza a reflexionar sobre las diferencias entre ser hombre y ser mujer, sobre cómo esas diferencias en muchos casos no tienen ningún sentido porque lo que importa es lo que está dentro de nuestra esencia, sobre cómo vemos cómo Orlando no cambia porque él sigue siendo lo mismo, siendo hombre y siendo mujer, sigue teniendo la misma personalidad, pero como su aspecto exterior cambia, la ropa que lleva puesta cambia, la relación de los demás con respecto a él varía, pese a que él sigue siendo la misma persona. Creo que ofrece una visión muy moderna de la sexualidad, del género, de las relaciones entre hombres y mujeres, de la igualdad entre hombres y mujeres. He marcado un montón de cosas. Los posis verdes son de cuando Orlando es hombre y los naranjas de cuando se convierte en mujer. La verdad es que es un libro que me ha entrado muy bien, que me ha costado para lo corto que es, he estado mucho tiempo con él, pero de verdad que no es un libro para recomendar a lo loco, creo que no es una autora en general para recomendar a lo loco, pero creo que es una novela muy accesible, a ratos divertida, y la verdad es que os la recomiendo muchísimo. Era el momento de leerla porque al leer a Virginia Le Gustaba Vita, descubrí la relación que Virginia y Vita mantuvieron a lo largo de los años. Y Orlando, el personaje de Orlando, está basado en Vita. Toda su vida y muchas de las cosas que pasaron están basadas en Vita, en esa aristócrata con la que Virginia tuvo una relación. Y hay muchos episodios que se narran en Orlando que son episodios de la vida de la propia Vita. Entonces, son muy buenos libros para emparejar y leer uno detrás de otro. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.